son Miss y Mister Extremadura. ¡Qué guapo, por favor! Pueden ser más guapos, con mejor cuerpo, con más altura. De verdad, lo tienen todo, ¿no? ¿O qué? Lo tienen todo. Por eso han sido elegidos Miss y Mister Extremadura. Fíjate que ellos dos, ¿cuántos años tenéis? Yo voy a hacer 22 años. Esther y Jairo. Sí. ¿Tú cuántos años tienes? 23. 23. Fíjate, como yo. A ver, como yo. Como yo. A ver, chicos, porque tenéis 23 años, ¿cuándo os coronaron Miss y Mister Extremadura? Pues el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, sí. O sea, súper reciente. Sí, sí. A ver, Esther, ¿cuándo te empezó a gustar a ti el mundo del modelaje? Pues yo empecé en 2020, cuando me ofrecieron ser imagen para una tienda de moda en mi pueblo, Villanueva del Fresno. Ah, muy bien. Y a partir de ahí, pues me motivaron a participar en el certamen, participé, quedé Miss Popular. Y luego ya este año he querido probar suerte y mira, aquí estoy. Aquí está, la guapa de Extremadura. Pero escúchame, Esther, fíjate. 23 añitos, te gusta el modelaje. ¿Te cuidas mucho o es genético? Es genético, es genético. Sí, esto yo no soporto, ¿eh? Esto de que sea genético no sí, lo soporto. Estás muy guapa, guapísima. Sí, bueno, pero yo fíjate con estos tacones y mira por dónde la llego, por el hombro. En tu caso, Jairo, ¿cuándo te empezó a gustar a ti el mundo del modelaje? A mí me ha gustado el mundo de la moda desde siempre y bueno, para mí todo esto es nuevo. Desde que Rubén me brindó la oportunidad de meterme en este mundillo, pues bueno, para mí todo este mundo es desconocido. Fíjate, un mundo desconocido y un mundo además en el que tenéis que trabajar muchísimo. El mundo de la imagen es un mundo en el que tenéis que luchar, haceros vuestro hueco. Mientras tanto, ¿os estáis compaginando con trabajo o estudios? Sí, yo me estoy preparando las oposiciones. ¿Para qué? He terminado el grado en educación primaria este año. Muy bien. En mención en audición y lenguaje y bueno, pues ahí estoy a tope. A tope, claro que sí. ¿Y en tu caso, Jairo? Bueno, yo trabajo en una clínica dental de higienista. Así tiene los dientes bueno, que tiene, ¿verdad? Claro. Y juego al fútbol, mucho deporte. O sea, no paráis. No. Esto lo tenéis como algo, bueno, pues ahora para ir empezando un poquito. ¿Pero os gustaría dedicaros al mundo de la moda? Sí. Sí, yo creo que sí lo podría compaginar con lo que también quiero, que es ser maestra. Entonces, yo creo que sí. ¿Y en tu caso? Sí, también. También, ¿por qué no? Fíjate que mucho tiene que ver la gente que mire, la gente experta en el mundo de la moda, como Rubén Maragallo, que está aquí con nosotros y que siempre nos brinda este nuevo concepto, su apoyo y sobre todo a estos modelos maravillosos. ¿Eres uno de los organizadores de la gala o eres el organizador de la gala? Soy el organizador, el director de Miss y Mister Extremadura y, bueno, hacemos, esto funciona, hacemos siempre un casting y vamos preseleccionando a chicos y chicas. Hacemos un casting presencial, la primera barrida, y luego la segunda barrida es un casting online en el que vamos dando cabidas a todos chicos y chicas que se quieran presentar. ¿Y qué tiene que tener el Mister y Miss Extremadura? Pues mira, muy importante, la imagen personal está muy bien, pero los certámenes de belleza están cambiando. Ahora buscamos a alguien que sepa venderse, que tenga don de gente, que tenga buena imagen, como he dicho antes, y que nos deje a Extremadura en buen lugar, que luego nos representarán en un hombre, nacional. Eso te iba a preguntar, porque el ser Mister y Miss Extremadura, ¿qué puertas abre? Pues bueno, pues parece que un título que no dice nada, pero luego en muchos sitios se lo sortean. Por ejemplo, tenemos Miss y Mister otros años que en Madrid, en tiendas importantes, tiendas a lo mejor de Gucci, Versace y otras cosas, pues gente que ha incursionado en ese mundo de la moda. Como también son tiendas que extrapolan mucho la imagen, pues quieren gente con imagen. Y son tiendas que pues tampoco se cobra como una tienda como décimas aquí en Extremadura, por ejemplo. Son tiendas con más caché. Son tiendas con más caché. Fíjate que, ¿a dónde se van a presentar ahora mismo los chicos? Pues se irán. Nosotros siempre hacemos el certamen y tenemos un año para poder prepararnos. Nos gusta hacer las cosas bien, los deberes bien. Y ahora pasaremos por sesiones de fotos y nos formaremos en pasarela, fotopose, oratoria, entrevistas personales. Y luego pues van a un nacional. ¡Qué maravilla! Una semana con todos los gastos pagados a Islas Canarias. ¿Y yo no puedo ir? Pues te puedes venir conmigo de invitada si Hombre, quieres. Hombre, pues yo me voy de invitada. Oye, que tengo que decir una cosa, que esto del mundo del modelaje, de saber posar y todo eso, eso es todo un mundo, ¿eh? Es mucho curro, es estar siempre perfecto, estar siempre bien, estar con una sonrisa, o sea, que es un curro que a veces es muy difícil. Y yo creo que lo van a hacer fenomenal. ¿Tú qué crees? Pues muy bien. Pues fenomenal, ¿no? De hecho, tenemos pendiente ahora para
para tener esa carrera de fondo y esos entrenamientos que yo digo, vamos a hacer muchas dinamizaciones comerciales, muchos desfiles en distintas localidades. Ah, muy bien. Que nos están llamando y nos están reclamando, pues allí estaremos. Allí estaremos. Sobre todo en el Black Friday y ahora en el cambio de temporada que ha coincidido y mira, muy bien por nosotros. ¡Qué maravilla! Oye, chicos, pues muchísima suerte. Ya sabéis que aquí está vuestra casa cuando queráis. Y sobre todo eso, a luchar y a seguir formándose. Muchísimas gracias, chicos. Jairo y Esther, guapos por fuera, pero también cultivados por dentro, que eso es lo importante. Y, por supuesto, a ti, muchas gracias, Rubén, desde Nuevo Concepto. Y ahora, de guapos, nos vamos a Ovejas Negras.